Bueno, pues nada, os voy a contar un poquillo mi historia, así para empezar un poquito, hablando un poquito de mi vida, así como llevo así todo el tema del bajo y eso. Bueno, mi nombre es Jesús Bachiller y nada, todo empezó porque mi abuelo, que es músico también, que de hecho fue director de la banda de aquí, de Tejina y de La Orotava y todo, el abuelo pasó por aquí un tiempo y nada, me enseñó música desde muy chiquitito y nada, todo empezó así, ¿no? Él me enseñó música clásica, me enseñó las notas, yo no jugaba, yo tenía teclado ahí en la casa y tal, ¿no? Todo lo que me enseñaba la música clásica mi abuelo y eso. Y bueno, y después, poco a poco, pues nada, me entré al conservatorio, empecé a hacer piano clásico de chico y fueron pasando los años hasta que yo con 12 años me di cuenta que realmente la institución no era lo mío, no digamos. Pero bueno, está muy guay porque yo no sé si vosotros habéis estudiado música clásica, si habéis estado en el conservatorio, si estáis en el conservatorio, no sé si... Ay, nada, nada, ¿no? Y bueno, pues pasé por ahí, pero bueno, no me sentía que fuese como mi... No lo sentía como muy mío, ¿no? Esa manera de entender como la música, ¿no? Tal y como la sentí, me la habían enseñado también un poco. Pero bueno, la aprendí, pasé por ahí, pero a los 12 años lo dejé. A los 13 años decidí dejar el conservatorio porque no lo sentía bien así dentro. Y bueno, lo dejé y al tiempo, el otro día que también vi la masterclass de Badalá, que hablaba de que es verdad que muchas veces, no sé si os pasa a vosotros, ¿todos sois bajistas? ¿Qué tocáis vosotros? Yo guitarra. ¿Guitarra? Bajo. Bajo. Saxo. Saxo. Bajo también. Bajo. Bajo. Aprendiendo guitarra y piano. Perfecto. El bajo también. Pues al final muchas veces, ¿no? los que somos bajistas, muchas veces nos toca un poco porque no ha tocado, ¿no? A mí, por ejemplo, fue en mi caso que mis colegas empezaron, querían montar un grupo de rock y tal y de música así en el garaje y dijeron, pues ya está la guitarra, tío, te toca el bajo, ¿no? Entonces fui al Cascón Verde, me pillé mi primer bajo sin saber que me iba a gustar tanto, ¿sabes? El instrumento. Y nada, y empecé ahí a tocar hierro, ¿no? Empecé a estudiar un montón de música, empecé con los Red Hot Chili Peppers, me saqué la discografía, ¿sabes? Era como muy fanático, no salía de casa, ¿sabes? Era como... Y al mes me pasaron un disco de Marcus Miller, ¿sabes? Entonces estaba como muy obsesionado, ¿no? Con el instrumento. Y nada, y al año empecé como a buscar, yo sé que fue con 16 años que empecé a buscar como bandas con las que tocar directamente, ¿no? Y ahí empezó un poco la aventura guay, porque empecé a ensayar con gente mucho más mayor que yo. Yo me gustaba el funky, me gustaba todo eso, pero en realidad estaba tocando Norah Jones. O sea, de repente, pero... Bueno, el contraste estaba guay porque al final decía, bueno, estoy aprendiendo otra cosa, ¿no? Ahí, y bueno, y poco a poco fui conociendo como allí en Málaga, ¿no? Todo esto, yo sé de allí. Entonces fui conociendo como el ambiente musical y el ambiente laboral, digámonos, de allí de Málaga, poco a poco. Y bueno, poquito a poco me fui metiendo con un grupo de salsa de repente, con un grupo de medio mestizaje y tal, y de repente estudiando, pero mucho, estudiando muchísimo, ¿no? Todo el rato. Y poco a poco, de repente, un día me paré y dije, yo quiero ser músico, o sea, yo no quiero estudiar ni bellas artes, ni quiero estudiar conservatorio, ni nada, yo quiero ser músico, quiero dedicarme a esto. Y ya me cerré en banda y entonces ahí empecé a ir a todos los conciertos, empecé a ir a todos los sitios donde había música en Málaga, ¿sabes? Era como muy fanático de esa movida y bueno, y en realidad a los pocos meses ya estaba como trabajando con mucha gente y haciendo muchas cosas con mucha gente, ¿no? Y nada, y eso fue realmente mi escuela, una de mis escuelas más potentes fue esa, porque de repente estaba tocando un día rock and roll, estaba otro día tocando jazz, otro día estaba tocando latín, otro día estaba tocando funky. Entonces ahí aprendí muchísimo, porque realmente cada vez que yo entraba en un grupo o entraba a tocar con alguien, yo le decía, coño, dame
toda la información más valiosa que tenga, que me la voy a fundir, o sea, me voy a comer todo lo que pueda de esa música, ya sea merengue, ¿sabes? Si tocaba con los dominicanos, tocaba, cogieron merengue, o sea, me lo comía, si era jazz, cogía el jazz, si era rock, así, ¿no? Era, siempre que venía algo, hacía como una investigación muy potente, sin saber que era tan potente, ¿no? Eso, hacer una investigación como muy, muy seria, ¿no? Y nada, y así pasaron unos años trabajando muchísimo, lo único que hacía era trabajar de la música y ensayar, y trabajar de la música, ensayar coche para arriba, coche para abajo. No sé si lo sentí un poco identificado, ¿no? Todo el día con el coche cargado y ensayando, ¿no? Y bueno, y de repente un amigo mío me dijo, tío, en Barcelona hay una escuela de puta madre, tal, no sé qué, te puedes venir. Yo, una escuela, yo ya tengo aquí mi curro, o sea, yo estoy perfecto, yo tendría 21, 22 años. No, yo estoy aquí ya, yo estoy ya como colocado, ¿no? Digamos, ¿no? Y fui para allá, hice la prueba de acceso, y realmente yo, cuando empecé con el bajo, la había como, no había dicho que era la guerra hacia eso, pero sí que yo toda la música que quería aprender, quería que fuese de oído, y de manera un poco autodidacta, todo lo que aprendiese de la música, ¿no? No era a través de los libros ni nada de eso, en principio fue como, todo lo que viniese, tocarlo y sacarlo de oído, porque al final la música, ¿no? Al final por donde la sentimos, ¿no? Tú cierras los ojos, cierras todo, ¿no? Y al final entra por el oído, ¿no? Y te llega o no te llega, ¿no? Y, pero claro, para entrar a una escuela tienes que tener unos conceptos muy potentes, ¿no? De los acordes, de los cifrados, de tal. Y sabía algo, pero tampoco era una cosa. Y entonces me apuré ahí para estudiar y entré en la escuela. Entré en la escuela y me fui para Barcelona. Entonces entré ahí en la escuela. Y ahí empecé a estudiar y duré 2 meses. Fue como ya había dicho, hola, profesores de las MU. Y entonces, entonces, no, la escuela era buena, Gary Willy estaba por allí y tal, ¿no? Y bueno, de puta madre, porque de repente viví fuera de mi zona de confort en Barcelona, ¿no? De repente me vi allí, salud. Y entonces, nada, me vi allí y dejé la escuela, me hice colega de los profesores. Y empecé como a currar un poco por allí. Pero realmente no sentía que fuese mi sitio del todo. No estaba como... aprendí muchísimo jazz, porque allí el jazz tradicional en Barcelona es muy potente. En verdad, allí hay una escuela súper buena donde han salido músicos súper buenos. Ahí en Málaga hay músicos muy buenos de jazz tradicional, ¿no? Y hubo el Néstor, el Enrique, el Ale, el Fernando, los colegas que han pasado por allí, ¿no? De toda esa escuela, de cuando Perico, de cuando Gran Merla pasa mucho por allí, Jorge Rossi, ¿no? Todo eso, es una buena escuela. Pero realmente no era lo que más me movía. Y un día decidí a ver una masterclass de Alain a Madrid, que nunca había estado por allí. Y bueno, yo fui para allá con gripe, con 39 de fiebre, me cogí un autobús así, ¿sabes? Me fui para allá a 200 horas allí metido. Y cuando llegué, conocí allí a una gente, tenía dos teléfonos de dos colegas que luego me arreglaron bastante la vida allí en Madrid, que fueron el Chiqui de un grupo que se llama Cantiga de Macao y el Manu, ¿no? Entonces llegué por allí, los llamé por casualidad y Chiqui me dijo, tío, no hace falta un bajista. Y dije, coño, de puta madre. Y entré directamente en Madrid tocando con una gira, un 25 añitos, gloria bendita. Entonces entré allí ya conociendo, o sea, teniendo como el curro y una, ¿no? Una manera muy fácil de conocer a todo el mundo, de conocer la ciudad y todo. Y ahí empezó ya, yo creo que empezó ya la manteca fuerte. Porque al poco tiempo fui haciendo cosas y tal, pero me llamaron, el Diego Guerrero me llamó para hacer una jam que se hacían todos los miércoles, que eso fue increíble, eso fue una escuela increíble. Cada miércoles venía un artista diferente, pero top, ¿no? A mi manera de verlo. Cosas que yo había estudiado en Barcelona, había estudiado en Málaga, ¿no? Como el Paquete, José Mi Carmona, el Cigala, yo qué sé, gente súper tocha que pasaba, el Diego del Morado, toda esa gente pasaba, cada miércoles había un personaje de esto, entonces ensayábamos siempre para ese miércoles y siempre coincidíamos con ellos, teníamos que aprender la música, o sea, era un curro bastante potente. Y bueno, ahí aprendí muchísimo y muchos conceptos de sobre todo rítmico, también empecé a juntarme mucho con colegas más o menos de mi edad que están muy metidos en esto, en ese mundo de hacía muchísimos años, como son el Montaña, el Manu, el Kika, toda esa gente, ¿sabes?
todos estos bichos ya tenían eso como muy apretado. Eran de mi edad, entonces me brindaron una clase de información increíble. Entonces todo se colocó, yo venía a tocar, ya venía a tocar, me encantaba Coltrane, me encantaba Parker, todo eso, pero de repente allí era como todo Latin Jazz, flamenco Latin Jazz, estaba Alain, estaba Caramelo, Jerry González, ¿no? En Paz Descanse. Gente increíble con la que tuve el honor de compartir, ¿no? Y tengo el honor de compartir a día de hoy con ellos, ¿no? Que son ahora colegas, ¿no? Más que otra cosa también. Y todos estos maestros me brindaron muchísimas cosas. Y entonces ahí, esa fue una escuela súper potente realmente cuando estuve allí. Entonces ahí aprendí muchas cosas sobre el flamenco, cómo digerir el flamenco de una manera, cómo sintetizar a mi manera el flamenco, ¿no? Cuando yo lo escuchaba también, no sé si alguno tocáis flamenco o escucháis un poco de flamenco o claro. Hay veces que escuchas, si no estás metido y tal y no entiendes cómo el código, es como que, bueno, no sé qué está, me gusta, pero no sé qué está pasando ahí, ¿sabes? Es como cuando escuchas unos free jazz, ¿no? O escuchas una música un poco más así. Yo qué sé, al principio te pilla un poco, bueno, lo escuchas y gozas. Y bueno, ya ahí conocí un montón de códigos que mis colegas tenían súper, 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 súper claros. Y bueno, yo qué sé, os puedo poner, por ejemplo, al final yo hice una síntesis de cosas que me decía mi colega. El Montaña me ayudó muchísimo, siempre me ayuda, es un maestro de la percusión, o sea, un colega mío que siempre está ahí aportando a todo el mundo muchísima sabiduría, ¿no? Y él me decía, hermano, 3x4, eso, 3x4, todo leéis todo solfeo, solfeáis un poquito o algo, entendéis un poquito, tres negras, yo digo tres negras, ¿no? Pues tres negras, ¿no? Hay muchas maneras de contarlo al final, ¿no? Porque yo qué sé, si contamos como el compás a 12, ¿no? Como lo cuentan es que el mundo flamenco también es un mundo especial, en el que es flamenco, se siente flamenco, ¿no? Y vive flamenco, ¿no? Y la música que toca es bastante flamenco, o el bailao, ¿no? El cante, eso es una movida que yo respeto al máximo nivel, ¿no? Porque es un mundo también y una música milenaria, ¿no? Pero yo también robé de ahí para ponerlo en mi sitio y del otro sitio para ponerlo ahí justo, ¿no? Un poco, para hacer un poco de conexión de todos los mundos que me fueron tocando y al final pues fui creando mi síntesis de todo un poco para llegar a tocar un poco lo que soy ahora, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco fui para entenderlo ahora, os voy a explicar más o menos para poder intentar pillar un poquito, a ver si podemos escuchar una bulería del paquete, vamos a poner ahora. Entonces, el rollo sería que ellos cuentan muchas veces, los flamencos no, para que lo entendáis, ellos tienen como una cuenta que hace como 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, no, ellos lo cuentan aquí, pero realmente eso te suena a chino, ¿no? La primera vez que tú lo escuchas te suena un poco a chino. Pero si tú lo llevas aquí, como me dijeron, ¿no? Sí, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si tú tienes ese pulso, ¿no? Al final, que lo importante es el pulso, ¿no? Como para toda la música, ¿no? Yo creo que teniendo ese pulso afincado y la subdivisión, que es de lo que hemos hablado un poquito también, ¿no? Un poco de la subdivisión, nos va a ayudar mucho a entender todo lo que está pasando detrás, ¿no? Y eso me ayudó mucho porque, claro, el flamenco está lleno de golpes por aquí, igual que el latín ya, la música cubana, la música está llena como de golpes por todos lados. Y eso me ayudó muchísimo tener esa síntesis de, bueno, decir, vale, están pasando una pila de cosas, pero realmente el pulso está ahí, ¿no? Y mira, os voy a poner una cosa aquí del paquete. Mira, esto es... Realmente vais a escuchar como... Mira. Os voy a contar un 3x4 encima de esto, ¿vale? One, two, three. One, two, three. Ahí sale. Si os dais cuenta, en realidad... Hay un montón de contras. Si no vas con el pulso,
te despide directamente en cualquier momento, ¿no? Que a quien viene fuera de esta música, ¿no? Por ejemplo. Po, pa, to, to. One. O sea, es una locura. Yo tengo escrito esto en papel. Todas las falsetas las tengo escritas. Os las puedo pasar luego. Os puedo mandar una partitura para que lo escuchéis y analicéis un poco dónde caen todos los golpes. Podéis marcar las negras, marcamos las negras juntos. La primera. Un, pa. Claro. Si no está afincado, te aniquila rápido. Entonces, ¿qué pasa? Hay una subdivisión siempre por detrás, ¿no? En el cajón, en verdad, el otro día me enseñaron montaña, siempre hay una ghost note, ¿no? Hay una subdivisión por detrás que tiene que estar afincada, ¿no? Esa subdivisión mola que esté afincada, pero no solo para el flamenco, sino yo esto que estoy extrapolando de ahí es para hablar de cualquier tipo de música que toquéis, ¿no? Porque, por ejemplo, si fuese funky, eso es. Pues nada, eso también os paso la lista esta, os la puedo ir pasando si queréis. Entonces, ¿qué pasa? Al final, toda esa subdivisión es súper importante para toda la música, yo creo, ¿no? Sobre todo como bajista, cuando tú estás tocando y quieres afincar con el ritmo y que todo el mundo vaya dentro de la misma línea, yo creo que al final es importante que todo el mundo tenga la misma subdivisión. Y la subdivisión no es una cosa que tengas que tocar, obviamente no es una cosa que tú tengas que tocar todo el rato. O sea, es como si el batera va tocando todo el rato el charle muy fuerte. En realidad el charle. Pero esas cositas pequeñitas de la subdivisión también es una cosa que podemos tocar nosotros. O sea, por ejemplo, ¿no? Puedes tocar. Esas pequeñas cositas en verdad hace que afinque un poquito más la subdivisión con el resto de músicos, yo creo. Y con lo que tú vayas escuchando, pues yo creo que es súper importante también estar, el interplay es lo más importante para la música, ¿no? Porque al final la música no somos nosotros, la música es lo importante y es para lo que yo pienso que hay que trabajar, ¿no? Para la música, no para el ego de uno. Entonces, mola cuando tienes esa subdivisión, ¿no? Y escuchas todo ese tipo de cosas, como que tú cierras los ojos y escuchas un poco todo lo que está ocurriendo a la vez que estás tocando. Y realmente ahí es cuando empieza a caminar la cosa increíble. Entonces, por ejemplo, si hay un batería o a un percusionista que hace un fill, dentro de un fill ya estás entendiendo dentro de qué subdivisión está él, ¿no?
Porque hay veces que tú escuchas un break y dices, bueno, ha hecho un break, ha hecho un fill, hace unos golpecitos de eso que tú te haces. Claro, el rollo es entender lo que hace cada músico en el momento, ¿no? Ya aparte también de la armonía, de la parte melódica, de todo, sino también rítmicamente, ¿qué está haciendo todo el mundo, ¿no? Eso es una cosa, yo creo, súper importante. Y entonces, esto, digamos que si tú lo llevas, o sea, realmente si escuchamos este tema, mira, por ejemplo, un tema de mi disco que grabamos, que está por ahí por el de Spotify. Es lo mismo, ¿no? Un, dos, tres, un, dos, tres, un. Esta es mi síntesis de la movida, ¿no? Entonces eso sería, digamos, sería mi síntesis de una composición supuestamente como una falseta, ¿no? Las falsetas en verdad son, si os pongo esto que estaba tocando el paquete, por ejemplo, sería una falseta, que sería como una parte guitarrística que tiene un principio y un final con un remate, ¿no? Donde acaba y luego empezaría otra, o hay una letra y se hace una falseta en medio. Entonces yo cogí un poco el sistema flamenco, entre comillas, llevado a la parte jazzística, ¿no? One, two, three, one, two, three, one, two, three, one, two. Al final está sonando a jazz en 3x4, ¿no? Entre comillas. Pero es la síntesis del rollo. Y entonces lo que venía a referir con lo de la subdivisión era que también creo que es importante que cojamos, por ejemplo, muchas veces, y yo no sé si vosotros, el rollo de la subdivisión ternaria lo tenéis como bien ubicado, ¿sabes? Tocar, por ejemplo, ahora que estaríamos en 3. Por ejemplo, si hay unas palmas que son parecidas, ¿no? Unas palmas del flamenco que son parecidas, que hacen. Claro, y al final, si tú lo escuchas, como. Sobre el 3x4, al final es como 4 contra 3, ¿no? Es lo que yo veo de afuera, lo encajo así, digo, coño, es como un 4 contra 3, pero sobre el tresillo. Y entonces ya te das cuenta que puedes, que en una fórmula tan sencilla como el binario y el ternario, te salen 1000 fórmulas diferentes realmente, ¿no? Entonces, sería, ¿no? One, two, three, pa, che, che, de. Entonces, ahora voy a ir tocando binario, que serían corchea, ¿no? Cuá, ta, ti, 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 do, ti, 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 negra, 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 ti, ti, corchea, 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 ti, 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 ¿no? Entonces, bueno, ahí estaría claro porque sería como una subdivisión binaria. Suena bastante normal, natural, ¿no? Como un. Pero si coges una frase, por ejemplo, y la llevas a la manera ternaria, sería. Chiquito, 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 ¿no? Y ahí empiezan a aparecer como cosas diferentes. Entonces, si tú escuchas a un batería. Go touch, toto, bate, tic, tac, tic, 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 t
Tupaca, chicho chiqui, te topa, chito pa, chito con. Chito chico, to topa, chito pa, chita con. Entonces, si tú, por ejemplo, coge un break de batería y lo entiendes perfecto, si es ternario o binario, yo creo que estás más cerca de que toda la música al final sea mucho más clara y sea mucho más limpia, ¿no? De que todo suene súper, súper limpito, todo suene limpio dentro de la misma subdivisión. Y sobre todo como bajista, cuando tocamos con el bombo, con el batería, cuando hay una subdivisión ternaria o binaria. Entonces. Tiki tiki cheque teco cheque teco cheque. ¿Entendéis más o menos el groove donde está? Más o menos, o voy a hacer otro más sencillito. 2, 3, 1, 2. Y ahora voy a tocar, por ejemplo, semicorchea, ¿no? Tiki tiki cheque tiki tiki tita cheque teque cheque tiki cheque tiki cheque. Para que veáis la diferencia, ¿no? Entre las corcheas, ¿no? Y cuando me voy al ternario. 2, 3. ¿Notáis la diferencia un poquito? ¿Veis un poco la diferencia de una cosa y de la otra? Entonces sería ya como la siguiente subdivisión. Entonces como yo trato de verlo como de una manera que sea como bastante visual, ¿no? Trato de verlo como si fuese el Logic. Yo no sé si trabajáis con cosas de grabación en casa, si os grabáis vosotros en casa y tal. Yo, por ejemplo, me he grabado mucho con Logic, he estudiado mucho con el Logic para verme yo realmente mi ritmo cómo está, ¿sabes? Eso no hay mayor chivato que el ordenador, ¿no? Aparte de estudiar, yo creo, estas cosas con metrónomo. Pero bueno, un segundillo. Entonces, el rollo es que yo creo que si te grabas, vas viendo esas pequeñas líneas, ¿no? Cuando tú abres el grid, ¿no? Trato de visualizar como un grid en mi cabeza. Entonces, este tipo de cosas, como trato de encajarla, ¿no? En una manera lineal. Como con líneas un poco más grandes, que sería el pulso, ¿no? El pulso, la subdivisión y los golpes. Y los golpes pequeñitos, ¿no? Tanto chiquitito, 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 chiquitito. ¿Sabes? Como verlo así. Entonces, realmente ya visualmente en tu imaginación hay como una manera de estructurar un poco la subdivisión en la que estás tocando. Entonces, de repente, el afín que ya es otro. Pues claro, ya natural para los percusionistas, los baterías y tales, es una cosa bastante física. Porque ellos tienen que marcar eso, pero nosotros muchas veces, bueno, como saxofonista a lo mejor, ¿no? Como teclista, como bajista y tal, no tienes que estar tocando la subdivisión todo el rato, no es una cosa física. Podemos hacer algunos apoyos, alguna ghost note, así, pero no es una cosa que tú tengas que tocar todo el rato. Entonces, está guay tener la concepción de lo que está ocurriendo, ¿no? Para tener un poco de la visual panorámica de todo. Y yo no sé, ¿vosotros habéis estudiado percusión, alguno de vosotros? ¿O batería? Nada, ¿no? No, ¿y qué música tocáis? Tengo curiosidad, ¿sí? ¿Qué música tocas tú? De todo un poco, pero sobre todo jazz. Ah, jazz, ¿no? ¿Qué me has dicho que tocaba? El bajo. El bajo, qué guay. Bien. ¿Y tú? Yo de momento soy demasiado novato como para... Bueno, pero ¿te gusta alguna música que te guste así? A ver, estoy mucho con bandas sonoras de películas y demás. Ah, bueno, qué guay. Entonces lo del Logic lo pilota. Ah. Él sí toca el bajo. Y le gusta ya tus cayotes, que ya me lo has dicho. Sí. ¿Y tú? El saxo y ya es lo que más me gusta, estándares y... Ah, claro. Vivo y eso. Música, sí, música contemporánea o My David, Chico Corea. Ah, qué bueno, claro, sí, sí, sí. Qué bueno, buenísimo, claro. Y bajista también. ¿Bajista? ¿Y qué onda? Un poquito de todo funky, folclore, reggae, todo. Ah, qué bueno, tío. A mí me gustaba el reggae, me había pedido una de reggae antes. A mí también me gusta todos los estilos. Realmente me gusta mucho Chico Corea también. Ah, qué bueno. Estoy ahorita en una onda del
de la fusión, que me encanta mucho, eso de las subdivisiones, súper interesante para eso, ¿no? Sí. Esos ritmos ternarios, binarios, todo eso. Y te quería hacer una pregunta. Claro, por supuesto. ¿Cómo, por ejemplo, a mí me pasa en el flamenco, que estás contando ¿cómo haces cuando, por ejemplo, yo a veces me pierdo el uno? ¿Qué tienes para encontrar ese uno? Hay unas palmas, están las palmas siempre. Están las palmas, es como un poco. ¿Cómo lo cuentas? Si lo cuentas a tres o cuentas uno por compás para que no te pierdas. Ese yo tengo ese. Ya, yo creo que en realidad es cogerte las palmas, ¿no? El Montaño me explicaba cómo era la idea. Me explicaba eso. Entonces por ahí coge una o las palmas, ¿no? Por ejemplo, lo que decía, muchas veces hace las palmas como 4 contra 3. Digamos, un poco, por explicarlo así un poco a mi manera. Claro, estás con las palmas, tienes que hacerlo perfecto. Si te pierdes, claro, lo que quiero es que si tienes algún truquillo para saber dónde está el uno, cuando estás desarrollando el tema que te estás perdido. Claro. ¿Dónde está el uno? En los patrones. Sí, yo me guiaría más, por los patrones y también por donde... donde caen los golpes también más fuertes, ¿no? Donde tú sabes que va a rematar la movida, a lo mejor ya vas sintiéndolo. Pero sobre todo, yo creo que para no perderte y para entender lo que está pasando, es ponerte flamenco, escuchar flamenco y ponértelo todos los días. O sea, ponértelo todos los días y muchos discos y cosas que no entiendas, tú haces compás en tu casa. Y cosas que no entiendas o tocas encima y cuando tú te veas que te pierdes y te vas, es como en el jazz, ¿no? A lo mejor cuando tú dices, venga, voy a coger y voy a acompañar a un saxofonista, ¿no? Solo con el bajo. Bajo y batería. En el momento que el batería hace así y mete ¡pa! Donde viene la vez, está metiendo en la segunda el plato, como tú no estés afincado, te manda a coger espárrago porque solo hay bajo. Eres tú. Entonces es como practicarlo tanto, ¿no? Que al final se te haga un poco natural. Ya sabes, es como esto de la subdivisión que estás viendo, la subdivisión. Pues lo mismo con la armonía, ¿no? Ya sabes que va a venir la A por intuición, sabes que va a venir la A por lo que está tocando él. Él está tocando, pasando por una melodía, está pasando por unos 2, 2, 5, 1 y tal, que te están cantando la armonía, ¿no? A no ser que se vuelva loco y se vaya y toque super out, ¿no? Pero él ya haciendo interplay y concentrándote, vuelves. O sea, realmente es práctica. Yo creo que es mucha práctica y sobre todo interplay, escuchar mucho lo que está pasando. Decir, espérate, no pasa nada, ¿sabes? Yo hago así, saca la mano un poco, saca la mano y escucha, ¿entiendes? Mira lo que hay alrededor y dice, ahora voy, si aquí no me va a matar nadie, si no somos cirujanos, ¿sabes lo que te quiero decir? Si fuésemos cirujanos tendría un problema, pero bueno, en un momento hace así humildemente, saca la mano y dice, no, pues estoy perdido, no pasa nada. Aceptas que estás perdido, ¿entiendes? Y vuelve a entrar y poco a poco dejarás de perderte. La cosa es... sé como consciente de lo que te está pasando y buscarte tu método para no perderte. Ahí, ¿sabes? Hay métodos para tú volver al sitio si te pierdes en cualquier tipo de música, ¿no? Porque no es solo el flamenco, ¿no? Hay música que son súper complicadas, ¿no? Ahí tienes que tener súper interiorizadas los amalgamas. Entonces, cuando empiezan a jugar con los amalgamas, dan unos golpes aquí, unos golpes allá. Y te dicen, madre, no sé, ahora mismo no sé si estoy aquí, si estoy en Honolulu o estoy, ¿sabes? Entonces, yo creo que es importante eso, afincar, sobre todo como una especie de clave, ¿no? Tener tu clave a la que aferrarte, a la que aferrarte. Entonces, por ejemplo, yo escucho esto. Ahí están las palmas todo el rato. Cha, cha. Y 3x4. Si os dais cuenta, encaja mucho. Yo lo vuelvo más encajando con la melodía. Porque si te vas guiando por los kicks del menú, ¿sabes? Te vas a... Entonces, siempre
siempre teniendo claro en qué compás están las cosas y la subdivisión y concentrándote, yo creo que aunque te pierdas, poco a poco vas entrando, da igual lo que sea, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Al tener la subdivisión, mira, justo hablando de la subdivisión ternaria, por ejemplo, yo al final, como es un 3x4, y hablando del 4 contra 3, más o menos te has ubicado un poquito con lo que te he dicho, ¿no? Vale, vale, perfecto. Oye, si tenía alguna... Eso. Lo que pasa es que yo creo que el 1 ahí no está en una palma, entonces no lo vas a encontrar en una palma. Claro, entonces, el golpe lo tiene, claro. Es el 1. Claro, es que esa es la cosa, mucho, claro. Casi toda la música de ahora moderna que escuchamos, los unos son bastante obvios. Sí, pero si te das cuenta, muchas de las músicas tradicionales, si tocas tradición, tú que tocabas tradicional, has dicho que tocaba folclore y tal, no creo que los unos, ¿verdad? Casi todas las folclores están como en las contras y tal, ¿sabes? Igual que el kick del jazz, ¿no? Cuando dan el plato arriba en el 4.5, ¿no? Entre comillas, si les quería llamar así, ¿no? Pa, lo dan arriba, si tú te imaginas que eso es un 1, o sea, eso es, te manda, o sea, chiquito, 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 pa. Claro, estás así y dices, ¿esto qué es, padre? Entonces, eso que ha dicho él es súper, súper interesante. No, son muy Jerez. Súper, claro, claro. Bueno, de... Palma de Jerez, papá. Claro. Dice, claro, ahí está. Claro, claro, ahí está. Funky Jerezano. Claro, tío. Vamos, entonces, ahí te lo está diciendo perfecto, mi compañero, ¿eh? Perdón. Claro, no, no, que va, perfecto, tío, aquí estamos para eso. Ahí estamos para eso, eso es. Entonces, bueno, pues mira, yo cogí eso, hablando de lo de la subdivisión que decía antes, lo que cogí fue el 3x4 y lo metí a tresillo. Entonces al final se te crea un 9x8. ¿No? Si tú coges un 3x4, chaca, está chiquiti, chiquiti, chiquito. Y se te dio un 9x8, ¿no? En realidad es como un 3x4 subdividido en tresillo. No es tan loco en realidad. Pero bueno, y aquí metieron batá, metió el montaña, metió batá y está el aquí, mira. Entonces. Aquí va normal, binario. One, two. No hay uno. Entonces, ¿qué pasa? Tú ya tienes el ternario. Cuando tienes un binario, siempre puedes jugar con los golpes. Siempre hay como dos golpes, ¿no? Digamos. Entonces, ahí ya tienes tres golpes. Ahí puedes gozar ya y crear, yo qué sé, hay una manera, un bloque rítmico que es lo que están pasando ahí, que son 1, 2, 3. Pa, pa, pa. Pa, pa, chito, pa, di, pa, pa, pa. Entonces, al final tú puedes crear, sobre el tresillo puedes crear un montón de movidas diferentes dentro de un mismo 3x4. Estás tocando sobre un 3x4, tú puedes jugarla, sobre todo como saxofonista está gozando, porque puedes jugarla, las mismas frases que tocas, las tiras al tresillo y aniquilas. O sea, realmente aniquilas. Si tú tiras sobre el tresillo, puedes jugar súper, súper lejos, ¿no? Porque te, claro, claro, y desplaza, claro, y vas desplazando, ¿no? La frase, coge una frase de Parker mega típica y dice, pues la voy a coger aquí, la voy a llevármela a mi rollo, le voy a quitar una nota aquí, ya la voy a tocar en tresillo y la voy a tocar aquí hasta el final, claro, eso te parte por la mitad. Y yo creo que es bastante rico, ¿no? A la hora de improvisar ahora, el tresillo, yo creo que lo del tresillo es una cosa súper, súper potente, que es lo que siempre estaban esta gente haciendo ahí en Madrid, ¿no? El Mano, el Montaña, toda esta gente siempre jugando con ese tipo de cosas, ¿no? Y nada, bueno, esto... Yo creo... No sé si escucha muy bien, pero... El batería está jugando en binario. Ese es el 1. El ole, ¿no? (Risa)
ahí se queda la, ahí sería la cosa. Eso, después pasó la, la listita, tío, que está ahí de él. Y bueno, y poco a poco yo fui haciendo mi síntesis, mi rollo, porque en verdad a mí me gusta la música americana, me encanta un montón las cosas del gospel también. Desde chiquitillo he escuchado música americana, así más también el rap y todo eso. Y tengo una mezcla de cosas ahí, ¿no? Entonces, como bajista también mola. Llevo una cosa que poco a poco me fui dando cuenta, porque al principio yo decía, ah, quiero ser bajista, tal, no sé qué. Pero al principio yo quería ser saxofonista. No, quería pillarme un saxofón, pero bueno, me tocó el bajo y digo, pues ya está, es lo que me ha tocado. Y luego me di cuenta que este instrumento está muy guapo, ¿no? Pero tiene una función, ¿no?, de acompañar, que hay que tenerla súper en cuenta, ¿no? Pero también cuando tienes tu momento de abrir, puedes abrir muchísimo, ¿no? Puedes tocar muchas cosas, puedes aportar un montón de música y a la música a todos los grupos, ¿no? Con los que toques y todo. Entonces, aparte de no perderte cuando tal, ¿no? De teniendo clara la música y tal, también puedes aportar muchas cosas de otras músicas a la música que ya toca. Entonces, a mí me encanta, por ejemplo, estudiar cosas de música clásica, meter por ejemplo el rollo del R&B, del gospel, meterlo también dentro de la movida del flamenco, ¿no? Como hacer mis maquinaciones, ¿no? Porque al final ni es flamenco, ni es jazz, ni es tal, pero es mi movida que es la que a mí me gusta, que yo creo que es lo importante también, saber quién es uno, ¿no? Y disfrutar con lo que hace uno y llevarlo al máximo exponente de uno mismo, ¿no? De su voz, no compararse con nadie ni nada, sino cogerse uno mismo y buscarse cuál es su fuerte también y tratar de sacarse el mayor partido. Y bueno, ahí fui haciendo un montón de indagaciones, tío. Siempre indagando, un poco investigador de la movida, ¿no? Eso del 9x8 después, también he tenido la oportunidad de ser muy colega de Panayoti, no sé si lo conocéis, Panayoti Andreu, que es bajista griego, ¿no? Y claro, a él le encanta el flamenco también, le encanta la música de allí. Y me pasó un 9x8, justo un 9x8 así con esa onda, y que también tiene su clave, ¿no? Tiene su clave y tiene su movida. Lo voy a poner para que lo escuchéis, para que, bueno, que al final lo puedes contar en tres o puedes contar en la clave que tienen ellos, ¿no? Es decir, eso. Cualquier cosa. El rollo de las claves de las subdivisiones, si tienes la subdivisión, vas para adelante. Al principio te perderás, pero después ya tienes la subdivisión, ¿no? Chito, 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 chitititito, chitito, chito, chito, chitata, itata, 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 itata. Pa, cocona, con, pa, cocola, esto, pa, cocola, pa, cocola, esto, pa, cocola, con. El interplay ese. Ton, pa, pipi, la, ton. Titi la en, pa, titi la en, ta, chichi, ta. Entonces, claro,
ahí ya, simplemente con que te sientes con tu cafelito por la mañana, te sientas con tu cafelito e intenta entender dónde está la movida, ya goza. Ya se te abre un montón el interplay de lo que hace cada instrumento, también lo puedes escuchar mil veces. Yo cada vez que lo escucho, escucho una cosa diferente, porque esto no, ni es mi folclore, no, ni es mi movida, ni nada, pero coño, te abre un montón. Al final no deja de ser, está en tres, ¿no? La movida. No, esto es increíble. Coño. Si os gusta Chiscore esta onda. Increíble. Ahí hay mucho donde robar. Al final hay mucho. Yo siempre digo eso, ¿no? De robar todo lo que pueda. Porque yo al final también soy de Málaga. Soy de Málaga, pero tampoco que sea flamenco. Mi familia no es gitana ni nada, ¿no? Ni me cría en un ambiente flamenco ni nada. Pero me encanta, me flipa, ¿sabes? Me flipa estar con mis colegas que son súper flamencos, que han crecido la tradición dentro de todo, y me encanta coger lo que a mí me gusta de cada cosa, ¿no? También. Eso me flipa y me encanta, ¿no? Y mola, tío, siempre que podáis robar de una cosa diferente, de un ambiente, de una cultura diferente y tal, es el momento. O sea, el momento es ya, ahora, siempre, para todo, no solo para la música, ¿no? Entonces, todo lo que podáis coger siempre de cualquier música, atacar allí, porque siempre, aunque te guste el jazz, te guste Chiscorea, y no toques salsa, mira, pues de la salsa, del merengue mismo, tío, te llevas una pulsación, ¿no? Que no, a lo mejor no está en el jazz, ¿no? Esa pulsación de, por ejemplo, ¿no? Yo qué sé, ahí me gusta toda la música, casi toda la música, ¿no? Digamos. Casi. No vamos a hablar de eso porque si no, la voy a formar. ¡No, hombre! La voy a formar. Entonces, ¿qué te iba a decir? ¿Queréis tocar alguno un poquito? ¿Os apetece abrir el instrumento? ¿Se puede conectar otro bajo? Eso, ¿hay posibilidad? Sí, ¿verdad? Estaría guay, tío, para poder tocar un poquito. Mira, esto. Aro, enchúfate ahí, pare, tú que eres flamenco, ¿no, pare? El de Jerez. Aro. Claro, a ver si eso carga. ¡Oh, qué maravilla, pare! ¿Cómo te llamas tú, pare? Yo, Alfonso, me llamo Frigo. Alfonso. Frigo. Frigo, un fuerte aplauso para Frigo, por favor. Frigo mano. Frigo pie, ¿no? Sí, mira, hazlo al revés, mira, cambia el mío. Esto cambia. Yo me bajo de aquí. Ahora, por ejemplo, ahora os paso ahí un ejercicio pa más o menos que hago como un poquito pa calentar y para tocar un poquito los tresillos agrupándolos en cuatro notas, que es una cosa bastante sencilla, pero te pones un termómetro, iba a decir, te pones un metrónomo, claro, aquí, te lo pones aquí, compadre, y ya cuando está muy caliente te da de tocar. No, lo que hace, te pone el, ya tú verás, ya no me va a salir, el metrónomo te lo pones en cuatro y vas tocando tresillos, ¿no? Entonces, no. Eso sería como lo normal. Pero bueno, si tú agrupas. Es sencillo en realidad, pero bueno. En realidad, como estás haciendo, ¿sabes? Son cuatro y dos aquí, pero dentro del tresillo. Entonces, un poco. Se te va quedando un poco la subdivisión en la cabeza, ¿no? El pulso de esa subdivisión. Después hacemos lo guapo, que es quitar notas.
que no es solo tocar no, ir quitando notas del tresillo también para que se haga un poco más más diferente, ¿no? más ameno el rollo. ¿Qué tocamos, tío? ¿Me toca un poquito para pa practicar eso? Vamos a tocar sobre en tres. No. Vamos a tocar. Vamos a hablar sin hablar un poco del interplay, tocando un poco, ¿no? Para todo lo que hemos hablado antes, para que va a ser un poquito de realidad, ¿no? Sigue por ahí. Entonces él, por ejemplo, cuando ya se ha empezado a ir para otro sitio, ¿no? Yo he intentado cazarle la rearmonización, ¿no? Que se ha ido... No, te ha ido como por aquí, ¿no? Por esta onda ahí. Entonces, puedes tratar de irte al tresillo. Taco, tochaca, tochiquita, chiquita, chiquita, chiquita. A mí me parece mucho más rico ahora cuando él se ha salido de mi subdivisión y ha empezado a jugar en la otra subdivisión del tresillo. Me ha parecido como, pero claro, ahora estás tight con el taco to chiquito, chiquito, topín. Entonces yo creo que es una buena manera también a lo mejor de empezar algo, ¿no? El tresillo. Como ya, claro, frío. Tú aguanta ahí. Parece que estoy haciendo una cosa súper diferente a ti, pero en realidad lo que estoy es en el tresillo. Ahora estoy en el binario, ¿no? Thank you.
Agua, aplauso para Frigo. Aplauso para Frigo. Agua, bombardo. Claro. Entonces, está guay que este si quieres. Está guay como, bueno, practicar eso, ¿no? Estar aquí, saber que está aquí. Practicar que estás aquí y tener la cabeza que te puede salir por la tangente del tresillo pa otro lado, ¿no? Por ejemplo, lo batería de Gospel Show, ¿no? Esta peña de la iglesia tiran unos chops en el tresillo que son infinitos, ¿no? Es una locura eso. Y ahí también te puedes sentar con un cafelito, ¿no? Y escuchar esa cantidad de chops así con las legañas o antes de dormir. Yo me quedo dormido escuchando muchas veces solos de batería. Esto es una cosa para el mundo entero, ¿verdad? Solo de batería, me encantan, tío. Me encanta la batería, es una cosa increíble, ¿no? La percusión, así, los solos esos explosivos ahí dentro de la subdivisión ternaria es una cosa que es una de las cosas que me gusta del mundo, ¿no? Claro, 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 totalmente. Sí, sí. Entonces, pues, no sé, yo por ejemplo, el ejercicio este, si queréis hacer un poquito de ejercicio, para practicarlo un poco, mira a ver si puedo, porque me pillo una pedalera de esta para hacer un loop, ¿sabes? Lo estoy aprendiendo a utilizar, ¿vale? A ver si me sale. No, no, de verdad, lo peor es que de verdad, sin vergüenza. ¿Ves? Te lo he dicho que lo estoy aprendiendo. Vale. Entonces. Entonces. Sería un ejercicio que hago yo para calentar muchas veces, ¿no? Como un poquito así de calentamiento en la casa. Me pongo el metrónomo. Trato de que me cueste, ¿sabes? Siempre, porque al final esto es como el que va un poco al gimnasio también, ¿no? Al final, si tú vas al gimnasio y estás levantando pesa de 2 kilos, no. Entonces, yo trato de siempre apretarme un poquito y de tener la cuenta de cuál es mi velocidad a tope y apretarme siempre un poquito que me salga una gotita por aquí. Sudar un poquito, ¿no? Para calentar de verdad, ¿no? Entonces, me pongo el metrónomo y... También trata de que suene limpio. Yo, por ejemplo, una manera dolorosa era quitarme todos los graves del bajo, ¿sabes? Que dice, no ve qué asco, tío, cómo puede sonar esto tan malamente. Claro, después uno se enchufa, ¿no? Y dice, no, hombre, ya no. Entonces, lo está ahogado. Entonces ya goza un poquito más, ¿no? Luego. Y entonces lo que hago es subir la siguiente subdivisión. Para mí no sería binaria, para mí la subdivisión que vendría luego sería el tresillo. No, sería la siguiente subdivisión y la siguiente ya sería la semicorchiano.
o sencillo. No, ya sería, ese sería el rollo. Entonces, como ejercicio, igual no sé si para pianista es muy viable la movida. A lo mejor que no sé si es muy cómodo. Sí. No sé por qué tiene ganas pianista. También, ¿verdad? Entonces, yo lo hace hacia arriba, hacia abajo, primera cuerda, la siguiente cuerda. La siguiente cuerda esta, baja hasta la grave y luego terminas otra vez aquí. Entonces yo lo que hago es tratar de... Cuando veo que duele, bajo, pero no me voy. Porque realmente cuando tú estás tocando en un bolo y tal, no puedes decir, uff, qué cansado estoy. ¿Sabes? Uff, esta subdivisión me duele mucho. Y hace así, no puedes hacer eso. O sea, hay que estar tocando, ¿no? Y tienes que estar como en eso. Bueno, yo lo que hago es, pues, toco la subdivisión ahí, el tresillo, y luego lo bajo. Vamos a hacer un poquito de... Te voy a hacer de metrónomo man, ¿vale? ¿Tenéis la subdivisión del tresillo en la cabeza? Eso es semicorchea, ¿te has dado cuenta? Tito, 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 un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, es la que está en medio. Tico, tatito, papi, pipo, pepi. Entonces, una manera de practicarlo para tenerlo primero en talla, coge estos tres dedos primero. Uto, ¿vale? Entonces, empieza si quieres arriba, otra vez, pero solo con tres dedos. Un, dos, tres, y... Eso es. Ya para abajo. Así, bueno, perfecto. Esa es la que te gusta a ti, perfecto. Eso es cosa personal de uno al final. Claro. Y ahora iría ya a la otra cuerda, eso es. A la otra cuerda. Sin parar, así. Sí, por supuesto. Durante 5 horas. No. Lo he hecho bastante. Un aplauso para Frigor, por favor, tío. Entonces, no, pero entonces ahora vamos a coger lo mismo, pero mete el cuarto dedo, claro. Mete primero el tresillo nada. Ahora entendéis que está la otra subdivisión, ¿no? Es la semicorchea. Vale, tresillo. Eso sí, pero ahora estás en el tresillo. Y ahora, prueba a meter el tresillo con el cuarto dedo. En vez de un, dos, ti, 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 un, dos, tres, cuatro, 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 un, dos, tres, cuatro. Esa es. Pasa a la siguiente subdivisión. Tiki, tiki, chiqui, tiki, tiki, tiki. Y ahora baja a la otra subdivisión. Eso es. Y bájala más todavía. Claro. Entonces está guay. Practica eso y rápido, entonces, porque ya hay un punto en el que... O sea, el rollo es tacato, checato, tacato, tacato, toca, que en realidad no haya como la intencionalidad, no se note tanto. Entonces, que tú estés tocando un tresillo... Entonces, chacato, 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 chacato. Y tocar cosas que tú tienes ubicadas en... Es que le gustaba el reggae aquí a mi colega.
No, entonces cosas que tengo ubicadas, líneas que tengas ubicadas, pero en tresillo, ¿no? Todo lo que puedas tocar en tresillo, por ejemplo, Alain tiene el Don Alí y lo toca como por ahí, en una parte atresillada así, te saca por el techo también, ¿no? Tú coges una frase que tengas muy ubicada, la tiras en tresillo. Entonces, por ejemplo, por ejemplo. O sea, claro, de repente te la puedes llevar la frase a muchos sitios. Claro, porque en realidad no es como estás acelerando la frase. Sabes perfectamente dónde está la frase y cada nota, dónde está cayendo cada nota al final, ¿no? Y cada golpe. Y yo creo que ahí viene lo guapo. Porque es donde empieza a esclarecerse toda la movida, ¿no? Se empieza a quedar todo súper clarito, donde estás tocando cada nota, en qué subdivisión, cada música tiene una subdivisión, ¿no? Una subdivisión binaria, una subdivisión ternaria, ¿no? Cuando tú estás tocando shuffle, estábamos tocando el otro día en la master también estamos haciendo. ¿No? Claro, ¿tú lo escuchas eso? Sí, por ahí. Gracias, tío. Puedo poner luz también, pero me mola interactuar ahí contigo. Si no te importa, tío, te he cogido de Gloria de Lupe. Es rojo también, es rojo y negro. Entonces, la subdivisión aquí sería ternaria, ¿no? Eso está claro, ¿no? Todo pip, 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 o tres, un, dos, tres, un, dos, tres, tiki, ti, chiqui, ti, tiki, 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 tiki. Claro, bro. Un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, ita, chica, ita, chicha, ita, ita. Eso es lo guapo que yo decía, agrupar cosas, ¿no? Ya tienes el 3 y tienes el 4. Ya tenemos claro que está el 3, sí, o está la parte binaria. Entonces ya puedes empezar a hacer cosas un poco locas, ¿no? Chiquita, chiquita, chiquito, chiquito, chiquita, 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 chiquita. Un, dos, tres, pa. Un, dos, tres, pa. Tiquita, 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 chiquita, chiquita, chiquita. Un, dos, tres. Oh, chica, esta, 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 esta. No, tiquito, chaqueto, 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 chaqueto. No, te metes en esa subdivisión y él si está entendiendo la subdivisión en la que está metido el solista o el percusionista, él va a seguir afincándote. Sí, tú echa lo que tú quieras. Mira, prueba a hacerlo tú. Ta, ta, one, two, y, ¿sabes? Ta, te, 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 ta, ta, te, ta, te, está en un, dos, tres, un, dos, tres. Al final lo que estás haciendo es agrupando. Al final, si te das cuenta, es como un tres más grande, ¿sabes? Y eso pasa con toda la música al final, también con el 7, con el 9, cuando muchas veces te asustas y dices, hostia, tío, que están tocando no sé cuánto, ¿sabes? Al final te abrumas un poco cuando estás tocando a lo mejor un 7, pero realmente el 7 tú lo puedes expandir, lo puedes hacer mucho más grande, ¿no? Como muchas veces cosas que hace Robert Glasper, que hace temas con 5 acordes, ¿no? Entonces, claro, tú te los comes,
porque son cinco acordes largos en 4x4, pero realmente, si tú dices sí a la movida, puede, ¿sabes? Eso también es una cosa guapa, porque normalmente tendemos a fincar dentro de las subdivisiones cortas, pero también podemos ampliar en las subdivisiones grandes, ¿sabes? Digamos, como salirnos de la movida, ¿no? Porque es muy fácil hacer tiquitití, 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 pa, 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 o pa, 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 ta, ta. Entonces, llevártelo hacia atrás, ¿no? Hacia espacios grandes. Entonces, eso yo creo que es bastante interesante, ¿no? La movida, porque, por ejemplo, se hace ahí está claro, ¿no? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Entonces sería tiki, tiki, tiki. Entonces sería como ya estamos metidos ahí, ya es una cosa que ya entendemos más o menos por naturaleza, por... Pero si trato de ampliarlo, agrupas, por ejemplo, el tresillo en grupo de cuatro, ¿no? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Po, ta, cha, y ta, y ta, y ta, bum. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ah, te, che. Entonces yo creo que eso también, ese concepto está bastante guapo si te lo llevas a cualquier tipo de amalgama, como un 7, por ejemplo. Gracias, compadre. El loop. Gracias, tío. Por ejemplo, el tema este del paquete, así que es más flamencote y eso, trinca. Lo que os decía antes de la clave, ¿no? Antes, por ejemplo, coger una clave para algo, ¿no? Siempre está guay, ¿no? Tener un tipo de clave cogida para una cosa, estos siete, ¿no? Y lo puedes contar como otro día decía un compi, decía, 1, 2, 3, 4, 1, 2, pero en realidad eso no camina, ¿no? O sea, no, es como una cuenta de la abuela para poder... 1, 2, 3, o sea, tú, todo, tita, tita, como, o sea, es como todo muy. Y sin embargo, aquí el paquete lo que hace es po, pin, pita, pita, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1. Y si te das cuenta, la segunda parte de la clave es agrupar un 2 donde hay un 3, 1, 2, 3, 4, pin, pita, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Una tontería, pero en realidad es una cosa que. Y bueno, a lo mejor ni la has pensado el paquete cuando la he hecho, seguramente. Estamos gitanos. Claro, entonces, bueno, toca en 7, no sé yo si es lo más gitano de... Claro, sí. Contar como... Claro, es como... Claro, ahí es como tener una clave ya y que camine, sobre todo que camine y que sea algo orgánico, ¿no? Hacer cosas orgánicas para que salga algo bonito, ¿no? Entonces... Intentamos hacer compa todo. Claro. Ahí está la subdivisión, ahora es cuando tienes que tener la subdivisión para entender lo que está pasando ahora todo el rato. Ahí tu cafelito, así escuchando y eso después lo tocas cuando ya estás entendiendo la movida, es cuando empiezas a tocar, ¿no? Yeah.
Claro, claro, todos los golpecitos, claro. Te ta, a ti ta, y ta, y ta, ta, y ta, y ta, ta, y ta, y ta, y. Bueno, en fin, eso con lo de la clave y todo eso está guay, ¿sabes? Para practicar un montón de cosas. Hay mucho mundo para indagar sobre la ritmática esta, ¿no? Claro, claro, es que la. Es que no me remata tú en 7, remata en 7. Pero claro, eso es el. Claro, entonces. Después, como. Lo cortáis en seco. Entonces, me molaría, yo qué sé, esta, muchas veces cosas del flamenco que he ido robando también un poco. De cosas que hacen los guitarristas, a lo mejor, ¿no? La movida de lo del trémolo y todo ese tipo de cosas. Están bastante guay, tío, porque lo puedes aportar a otras músicas también, ¿sabes? Este, por ejemplo, el tremolito este. Yo no me ubico con el bajo este. Mira. No, ese tipo de técnica de más flamencas y eso, ¿no? Pero llevado también, como siempre decía, a mi rollo, ¿no? A mi movida, ¿no? Thank you.
Ahí hay... Gracias, Frigo. Dio un fuerte aplauso para ti, compadre. Calidad. Gracias, bicho. Entonces... después como decía antes, haciendo la síntesis también armónica a mi manera, ¿no? Por ejemplo, yo soy súper fan de Herbie Hancock, súper fan, ¿no? Me voy a poner un tema, a ver si puedo conectar el internet. Bueno, os voy a enseñar primero lo de las cadencias y eso más o menos de una cadencia, le dice la cadencia andaluza también, ¿no? Que la típica, ¿no? De todo. Y lo guapo del bajo también es que al no ser una guitarra, no ser un piano, también te da mucha apertura de mucha apertura armónica, digamos, ¿no? Te tienes que imaginar un poquito lo que es la armonía, ¿no? Imaginarte un poquito la cantidad de cosas que pueden pasar. Entonces, con tres notas simplemente ya puedes estar insinuado, estás tocando casi el acorde flamenco, ¿no? Tú escuchas esto y ya te suena como a flamenco. O te puede sonar un poco a... ¿Cómo se llama este? A Jimi Hendrix, ¿no? Depende. Si le metes esta aquí, al final te suena a Jimi Hendrix, pero si la tocas aquí, ¿no? Al final es tenés que imaginar que es un dominante, ¿no? Un dominante con la bemol 9. Que es donde suele resolver el flamenco, ¿no? En el frigio. Frigio bemol 9, ¿no? Entonces... Siempre pasa, digamos que este sería su... Siempre, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me gusta imaginarme el... A mí me gusta imaginarme el... Le voy a llamar segundo grado, ¿no? Porque... Sería para los flamencos el en qué tono está sería decir, en qué tono está sería el 2 por medio, ¿no? Al 2 porque es la segunda cuerda, digamos, ¿no? Y por medio, claro, esta no estaría en la guitarra, ¿no? Entonces sería el 2 por medio, pues tú buscas por aquí 1, 2, 3 por medio, 4 por medio, o al 2. O sea, sería como una cosa bastante sencilla de entender, ¿no? Pero ¿qué es lo que está a la segunda cuerda por el medio? O a la sexta, o a la sexta nota por el medio. El frigio, realmente, ¿sabes? La movida es el frigio, es como el que asienta la armonía. No es como para nosotros, para los que hemos estudiado armonía en el conservatorio, ¿no? Que te dicen, no, el relativo menor, o está en una nota, el relativo mayor, ¿no? O sea, que sería como el modo de los modos griegos, ¿no? Y esta onda, ¿no? Ahí ellos tienen esto, ¿no? En el flamenco está el frigio. Entonces, puedes empezarlo en lo que le vendría a ser su cuarto grado a esto. Por pensarlo de esa manera, ¿no? Por meterte realmente, no sé si es lo más escolástico, porque tampoco, como no vengo de ahí, os lo explico de mi manera. Aquí tienes el mi menor, ¿no? Re. Do. ¿No? Y si flamenco. Entonces, a mí me mola como jugar también con apertura también armónica de otras músicas, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo. Puedes seguir tocando, ¿no? Sobre... No, tienes el frigio, lo tienes porque es como, digamos, es...
Eso sí está resolviendo sobre el menor. Pero tú siempre puedes jugar por ahí donde está el flamenco, ¿no? No te viene, por ejemplo, aquí. El siguiente acorde. Así sonaría como más flamenco, pero a mí me mola tocar el mayor. Noto. Y ya acabas en el frigio. ¿No? Entonces. O fíjate, o toca sus cuatro, ¿no? ¿Sabe? Toca la de paso, ¿no? Toca... También yo toco, es verdad que yo toco mucho de oído y de lo que me pide. No tengo una fórmula. Entonces, prefiero, yo mi manera es de verlo un poco como si hubiesen colores, buscar colores, ¿no? Trata de buscar colores y tensiones y resolver las tensiones. No hay una cosa como yo de, no, porque paso por esta nota que es justo la tal. Depende del momento, ¿sabes? No todos los días vas a comer ensalada para hacer dieta, ¿no? Porque si no acabaríamos aburridísimos. No hay días que pruebas una cosa, ¿sabes? Todo un poco como la vida misma, ¿no? Que hay veces que hay cosas que funcionan y otras veces que, sobre todo, te miro a ti, porque saxofonísticamente, no, melódicamente, habrá días que dices, esta escala aquí es que no pega ni con cola, tío. Pero sí, pero no, pero funciona porque me han dicho que funciona a lo mejor. Oye, estaba venido muy guay un día, dice, no, estoy improvisando, y yo, pues, intenta rescatar otro día esa frase, y dice, y yo, ¿cómo me sabía a mí de esa forma el otro día también? Y yo, ¿verdad? Como calza, ¿no? Claro. Sentido. Claro, como Miles Davis, ¿no? Que decía, esta nota y no hay nota y que esté malamente, ha salido así, suena increíble. Ahora coge tú, transcribe esa nota como la tocó Miles Davis en ese momento y te suena a rayos, compadre. Tocas igual que dices, yo no me la he formado. Es lo que te digo, al final, también yo trato de buscar eso un poco y erras un montón, ¿no? Muchas veces erras, pero también en arriesgar yo creo que está... Está la guasa, ¿no? En arriesgar y buscar de verdad cada vez que tocamos y que tocamos un directo, darlo al máximo, como si te fueses a morir un poco, ¿no? Ya, hoy voy a tocar increíble, voy a tratar de tocar increíble lo máximo y da igual, si, por lo menos ponerlo al máximo, ¿no? Entonces también la búsqueda que sea también al máximo, ¿no? Un poco intenso, no sé si os estáis dando cuenta, pero yo lo veo un poco esa búsqueda intensa de la música, ¿no? De que haya siempre una búsqueda de algo y que rescates aunque sea un poquito de algo, siempre. Entonces yo siempre, no sé, trato de salirme de ahí, de la movida. Voy a intentar hacer un loop con esos acordes. Eso funciona en verdad normal, ¿no? Como suena bastante dentro de la movida, ¿no? Pasas, por ejemplo, ahí metes un poquito un color mayor, pero no dejas que caiga en el sitio fuerte, ¿no? El color mayor, ¿no? No, de la tercera esa, toca la tercera mayor dentro de la menor también y se crean como otra movida, ¿no?
Ya era cogiendo la subdivisión anterior, ¿no? Y ¿cómo estamos de tiempo? Estamos guay, ¿no? Vale, ¿tenéis alguna preguntita, alguna cosilla así que me queráis preguntar? Sí. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas, tío? Ramón. ¿Ese sonido tan orgánico de medio es más el instrumento o más el setup o bueno? Depende, tío. Depende, no sé qué decirte, la verdad. No sé si es que... Es que, mira, el instrumento este me lo acaban de dejar. O sea, que es de un luthier de aquí, que es un monstruo. Y... y nada, me lo han dejado. Bueno, normalmente yo toco con Fender también. Entonces, no sé, yo al final siempre he buscado un poquito el tono ese medioso oscurete. O sea, medio ese oscurete así. He pasado por muchas épocas también, porque a mí me gustaba mucho la onda Marcus Miller al principio. He pasado por muchas épocas también, pero al final me mola mucho como esa más oscura, gorda, con ataque, para poder tocar las subdivisiones y que se entienda, sí, eso es. No sabría decirte ahora mismo, si no sé, podría enchufar el bajo aquel a lo mejor ahora. No, es curiosidad, sí, porque sí, el Fender, por ejemplo, que toca compañero, sí. Como más, lo que tú dices, más con Miller o más... Sí, es más, es otra. A lo mejor has usado más las pastillas de... Sí, este de realmente sí, porque yo utilizo mucho la pastilla de atrás, bastante la pastilla de atrás, pero en el caso, es que este bajo tampoco lo piloto mucho, obviamente si es para acompañar, para otra banda más de acompañar y tal. Solo trata de... Le incluyo esta, aunque nunca se la incluyo del todo. Por ejemplo, los Precision no son los bajos que más me gustan del mundo, la verdad. No son los que más me divierto.
pero le meto esta pastilla de vez en cuando porque es verdad que tiene un grosor diferente, ¿no? A la hora de tocar aquí, ¿no? Lo que pasa es que ahora lo que estoy haciendo, pues bueno, zumbando un poquito más así y para tener un poquito más de para que se escuche el color del bajo y para que sea un poco más preciso, los pedales y todo lo que estoy utilizando es la pastilla trasera, más onda, la onda de esta Jaco también, ¿no? De la que todos deberíamos de ser fan de Jaco Pastorius, ¿no? Porque si no, sin él no hubiésemos hecho casi nada, ¿no? De lo que hacemos ahora. Y sí, la utilizo así también, para acompañar utilizo bastante la de esta de aquí, las dos. La configuración como... Y también la manera, el sitio donde tocar, ¿no? Yo ahora estoy tocando mucho... Si te das cuenta, aquí... Si yo... A mí ese sonido no me... Este ataca más, no, es más flechado para el sitio. Pero obviamente si vas a acompañar... No, un poco más. ¿No? Y tratar de... Eso es una cosa bastante guay para todos los que somos bajistas también. Tratar de pensar, esto es una cosa bastante chula, que es pensar en la cuerda como si fuese una flecha, ¿no? Tratar de pensar en la cuerda como si tú estuvieses tirando con... ¿No? Entonces, realmente... Si tú tienes un arco y vas a tirar una flecha, no vas a tirar así, ¿no? Entonces, tratar de, para despedir el sonido, para que la cuerda despida sonido, es primero pulsar y luego despedir el sonido. Una cosa bastante guay, así, ¿sabes? También para el tipo de sonido que estés buscando, es bastante guay. ¿No? Y también evitas el ruido del trasteo. Evitas un poco esto. No, a la hora de tocar funky. Pero no suena igual la... De esto suena onda Motown total, ¿no? Oh. No, la onda que le gusta a mi colega. No, suena un poco más esa, pero que también está guay, ¿eh? Depende de qué música, pero sí, yo siempre busco un poquito de mediosidad en la movida, también para los acordes, ¿no? Porque sí, así no... Claro. Puedes definir un poco... Nada, ¿y alguna cosilla más por ahí? No ha hablado nada, ¿eh? Ole, bien. ¿Técnica de mano derecha, así algo que no pueda...? ¿De esta manita? Sí. Mira, por ejemplo... ¿Para? Y cogiendo un poquito más de velocidad, usando los tres dedos. Pues, con tres dedos... Yo no sé cómo tocar con tres dedos, en verdad. Sé que hay una técnica que la estuve estudiando un tiempo porque se supone que estos dos dedos son un poco más cercanos, ¿no? Entonces, está esta técnica un poquito, ¿no? Esta técniquita que no sé si fue Gary Willis, me parece, el que la sacó así, ¿no? Igual que lo de la rampa, eso es una cosa que Gary Willis la... Tú sabes, esto es una rampita pega con dos chapones y así, pero claro, así no rebota tanto. Para la velocidad está muy guay. Para el sonido... No tanto porque calza más cuando está un poquito más levantado, ¿no? Eso siempre. Al final no te vas a meter ni con un Ferrari te vas a meter en el campo, ¿no? Ni con un 4x4 a correr contra un Ferrari, ¿no? Al final tienes que ver lo que vas a tocar y todo eso. Pero sí, para la técnica de dedo de mano derecha, yo te diría que metrónomo. Yo te puedo explicar algún ejercicio de técnica. Realmente hay libros buenísimos. Para buscar técnica, ejercicio de técnica, y sobre todo el que a ti te guste, que tú disfrutes practicándolo, aunque sea, ¿sabes? Aunque sea un ejercicio de técnica, que sea una cosa que tú disfrutes. Puedes practicar técnica en lo alto de un disco, ¿sabes? Puedes practicar técnica sobre el metrónomo,
sobre una mano es buscarte tu manera. Yo, por ejemplo, yo me acuerdo que hubo una época muy friki que estudiaba el Dona Lee solo con estos dos dedos, ¿sabes? Pero era como por jugar un poco, como de verdad cogió confianza, es una fricada, mamá, lo siento. Entonces, y trataba de tocar con estos dos dedos, que son los dedos un poco más inútiles, ¿no? De la mano. Y después esto, no sé, puedes practicarlo. Tú imagínate, tienes dos dedos, son realmente como si fuese un batería, podrías hacer paradiddles, ¿no? ¿Sabes? Podría jugar también con eso, con ejercicios de batería, básicamente, podrías casi que hacerlo entre comillas un poco. Entonces, yo te aconsejo que busques algo que te mole realmente y siempre, lo que he dicho, el metrónomo, siempre apretarte un poquito más para sacarte un poco más de rendimiento del que tú ya tienes. O sea, siempre practicar más complejo, o sea, forzar la maquinaria física. O sea, al final esto es una cosa que también, la memoria muscular es una cosa súper potente. Si tú estudias rápido y estudias una cosa que te está costando, después obviamente no vas a estar tocando con alguien. Te imaginas, el bajista llega, se enchufa y yo, y se vaya, hombre. Ahora no te va a llamar nadie para tocar, ¿no? Sobre todo cuando para mí lo importante es ser útil en una banda, ¿no? Y aportar grosor, ¿no? Y peso y que la banda camine, suene bien y todo, ¿no? Después los truyos, tienes tu momento y todo eso. Pero para coger fuerza y velocidad y tal, te aconsejo eso, que cojas un ejercicio como yo cogí este en su momento, o este de... Lo mismo, con este mismo también podéis hacer lo del tresillo. Con ese mismo también podéis hacerlo. Hay un libro, ¿no? Es que no me acuerdo el nombre, cómo se llama, Base Fitness o algo así. Es un que tiene 200 millones de ejercicios de técnica. Y bueno, mediante te los vayas poniendo, te vas a dar cuenta que hay ejercicios en los que la mano esta o esta se te queda un poco como inútil. Y ahí es donde hay que trabajar, yo creo, en donde te cuesta. Hay que trabajar siempre donde más nos duele, ¿sabes? Al final, si de verdad quieres mejorar y tal, es ponerle disciplina donde te duele y no abandonar nunca, que es el rollo. El rollo es toda la disciplina y todo el rato que estés en lo alto de eso, al final eso va a servirte. O sea, aunque no le veas color al principio, poco a poco vas a ir cogiendo conciencia, sobre todo vas a coger mucha conciencia de la rítmica de tu mano derecha, no de todo esto. Después, otra cosa, por ejemplo, muchas veces que me explicaron una vez, un profesor de piano, al final, el cuerpo es como, imagínate que fuese una pajita tu cuerpo, ¿no? Los brazos son como pajitas, estamos llenos de venas, de músculos y tal. Mientras más encorvemos, mientras más, claro, menos agilidad, claro, menos movilidad. Entonces, tener conciencia de tu cuerpo, de la técnica de tal, hay veces que estarás más en talla y otras veces que no estarás tan en talla con eso. Pero tener conciencia del instrumento, de lo que tienes aquí, de tus manos, del aguante que tienes, no hacerte daño, estirar bien, ¿sabes? Cuando estás luchándola con la técnica y tal, ¿no? ¿Sabes? Porque al final, si te haces daño, tienes que parar porque estás lesionado, ¿no? Entonces, tratar también de, bueno, forzar sin llegar al límite para no lesionarte realmente, ¿no? Un poco parecía, es que como un poco el deporte, ¿no? Esto ya hablando de técnica, ¿no? Hablando de técnica. Y no sé si te ha servido un poco. Sí, un poco eso. ¿Alguna cosilla más? Bien, una curiosidad, antes Sí. estabas hablando de la guitarra flamenca y tal. Sí. En la guitarra flamenca utilizas como que el doble, el dedo que puntea hacia abajo y hacia Claro. arriba con el mismo dedo, ¿no? Claro, sí, es como con ¿En el dedo banda gordo. usas también esa forma de tocar? Yo he cogido como unas técnicas raras que me he inventado, porque realmente, claro, Benavén tiene su onda, ¿no? De tocar con púa. Mira, aquí tengo una púa que me he dado cuenta, ¿eh? ¿Vale? Mira esto, ¿eh? Eso es su correa, su correa. Sí, claro. Benavén, por ejemplo, ¿sabes? Toca con púa, ¿no? Pero yo, por ejemplo, trato de, ¿sabes? De lanzar el dedo este. Yo lo que trato de lanzar es este dedo. También lo que hace, estás tirando la nota aquí, un efecto en verdad medio óptico, la movida, un efecto, una ilusión
auditiva. Porque ya la estoy poniendo la nota aquí desde antes. A lo mejor el guitarrista a lo mejor hace la doble nota, pero yo me busco. Ipi, pa, 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 ¿sabes? Como ipi, pa, 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 los ligados, ¿no? Al final son como los ligados. No, eso sería otro rollo. No, al final esto es una técnica que yo más o menos me he inventado para poder hacer como mi rollillo y todo eso, ¿no? Al final es parecido al guitarrístico, pero que cada uno tiene su movida, ¿no? Yo lo he cogido, lo he trasteado, igual que lo del trémolo y tal, ¿no? ¿Dónde está desafinado el bajo? Al final son técnicas guitarrísticas, pero llevadas a mi manera. Pues creo que si toca con dedo, trata de tocar como tocan los guitarristas. Primero, que necesitas uñas, ¿sabes? Necesitas uñas porque la guitarra, ¿sabes? Mola que tengas la uña porque suene cristalino y tal. Pero en el bajo no es lo más práctico, ¿no? Porque realmente el bajista no te vas a pegar todo el día haciendo farseta ni nada, ¿no? No trabajarías nunca, estarías todo el día comiendo arroz blanco, ¿no? Claro, al final no te... Y el flamenco, claro, al final el flamenco no es la música más bajística del mundo, ¿no? Es que, no, al final te van a llamar para tocar mil tipos de música, ¿no? Antes que el flamenco. El flamenco son cosas puntuales que te llaman para una cosa puntual que quieren bajista dentro de la formación, ¿no? O un viento, ¿no? Que lo llaman para tocar flamenco y tal, ¿no? Pero el bajo, al final dice, compadre, me da de comer la yemita. Me da de comer al final el de este, ¿no? El arco, ¿no? Esto es lo que te da de comer, ¿no? Al final. Perdona, ¿y el trébol lo hace con todos también, no? No, ahí sí que meto el purga este. Ahí sí. Parece un purga, porque lo tengo muy gordo. Entonces, ahí sí meto este dedo. Ahí sí meto este. Es una cosa puntual también. Igual que también puedes coger con estos tres dedos. O con el dedo también este, ¿no? Bueno, esta va a desafinar, pobre. Está constipando. Sí, sí. Así que, no sé, así es buscarte tu movida, también encontrar un poquito. Me gusta esta técnica, me la voy a llevar a mi manera, no a mi rollo. Oye, tampoco el bajo eléctrico es que sea un instrumento que lleve en el flamenco mucho tiempo. Lleve realmente, el primero que empezó fue Benavén, entonces es una cosa bastante reciente el rollo. Y bueno, Benavén es que es Benavén, ¿no? O sea, tocar como Benavén es que toca como, yo qué sé, como una, es que es único, ¿no? La manera suya de tocar y tal. Y él tiene su movida ya hecha con su púa, acompañando de una manera. Entonces hay cada uno que nos gusta el groove y nos gusta otras músicas también y tal. Buscamos nuestra manera de acercarnos al flamenco y de tocarlo a nuestro rollo también. Es que hay un músico también, bueno, habiendo por aquí en varias ocasiones tocar, Antonio Lizana. Sí, super colega. Sí, super. El viento, el saxo, sí. Lo mete dentro del flamenco de lleno. Lo para, canta, toca. Claro, claro, claro. En seco. Claro, sí, en seco, claro, por supuesto. Sí, al final es eso. También él canta, ¿no? Él canta y todo eso. Después, cuando tú pones la base, ya sabes qué base poner para que suene dentro del jazz, para que suene dentro de más flamenco, menos flamenco. Más o menos vas investigando lo que funciona en casa. Y dice, coño, esto no funciona, esto suena, esto suena fatal, esto suena a cualquier cosa, ¿no? A cualquier cosa. Pero yo creo que es un poco ensayo de error, prueba, esto me funciona, me lo quedo. Esto no funciona, no me lo quedo, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho, para cerrar, ¿no? Si es lo que decía antes, ¿no? Tienes el si frigio, ¿no?
cambiando los colores. A mí me gusta ir cambiando los colores como a mí me guste, ¿no? Entonces puedes. No. Decíamos que te. No, cuando vas a como a caer en el frigio, lo que haces es tocas este. ¿Ves? Entonces se quería como otro tipo de armonía más jazzística también, pero es armonía más jazzística que obviamente con el cante pues, hay veces que puede funcionar, pero dentro del flamenco tradicional ese tipo de cosas a lo mejor son un poco bastante raras, ¿no? Suena raro tocar ese tipo de cosas. Pero bueno, si estás experimentando como hago yo con mi música, con mis colegas y tal, ¿sabes? Dentro de tu música y no hay nadie que mande, ¿sabes? Mi música y música y tus cosas ya te puede gustar más, te puede gustar menos, pero al final no trata de ser una búsqueda interna de uno mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, mira, voy a poner un tema del disco mío que cantó el José Valencia, por ejemplo. Pero ahora pasa a ser dominante, ¿no? No. Dentro.
el bailao que iba con Chis Corea, que ganó el lo máximo. Nino de los Reyes. Claro. Chops, Gospel Chops de batería. Pero con. Tresillo. José Valencia. Gracias a todo el mundo por venir, gracias a Musique, al Ayuntamiento de La Laguna también y a vosotros por estar aquí y a la gente que hace posible que, bueno, que la música siga avanzando, que podamos compartir y cada vez seamos más que, y que además por internet que nos va a ver un montón de gente. Muchas gracias a quien llegue a este punto del vídeo y nada, muchas gracias y que tengáis buena vida, mucha ilusión con la música. Thank you.